Y Carlos, con respecto a la comunidad LGBT dominicana, ¿tú tienes algo que resaltar o que decir? Tenemos la caravana, estamos Sí. tratando de hacer activismo en general, individual, grupitos. ¿Qué tú le recomiendas a ellos? O sea, ¿cómo tú nos ves a nosotros como comunidad LGBT dominicana? ¿Para en qué aspecto te refieres? Para Como tú quieras tomarlo, porque estamos hablando del orgullo y cómo tenemos que hacer bulla, hacer un acto de presencia, pero y hablamos de cosas internacionales, pero hoy aquí, ¿se está haciendo algo? ¿Estamos Sí, haciendo ve que algo? la comunidad está muy durmiendo aquí todavía, ya se está despertando. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, mira, en realidad, ¿qué te digo? En cuanto a la República Dominicana, como todo país, es un proceso de crecimiento. Y en República Dominicana, o sea, tenemos que hablar de lo principal. En República Dominicana hay muchísima discriminación, hay muchísima discriminación en muchos aspectos. Te puedo comentar, o sea, para hablar del lado no negativo a lo que se puede Sí, hacer el lado positivo. Te puedo decir que, mira, la comunidad LGBT, las personas que se identifiquen como tal, en la Constitución Dominicana, vamos a lo legal primero, no hay ningún tipo de protección especial hacia la comunidad. No existe ningún tipo de ley que prohíban el odio hacia la persona LGBT por orientación sexual e identidad de género. Que reciente, de hecho, en Estados Unidos ya salió esa ley de que tú puedes demandar en tu empleo si recibe algún tipo de discriminación por ser LGBT. En el país, el Estado no protege la libertad y seguridad de la persona LGBT. Y el tema de los abusos de derechos son menos invisibles o invisibles cuando se trata de una persona LGBT. El tema el abuso policial, la discriminación en cuanto al abuso policial es sumamente frecuente. Y que pasa, claro, también no siendo LGBT, pero hay grupos que son los más marginalizados por la sociedad, como la comunidad trans, que es la que está más vulnerabilizada por la sociedad. O sea, me voy por ahí, full. Mira, sí, hay mucha precariedad en el. Perdón, dime. No, que te preguntaba, ¿y estamos haciendo algo para contrarrestar eso? ¿Tú ves un cambio que venga por ahí o algo? Mira, en cuanto al trabajo que se está haciendo, sí, hay muchas organizaciones que trabajan con diversos grupos de la comunidad LGBT. Hay organizaciones que trabajan con hombres gay, hombres que tienen sexo con hombres o HSH, con comunidades trans. Entonces, se está haciendo un trabajo a nivel interno en cuanto a las organizaciones y brindar ese apoyo a la comunidad a nivel directo. Ese es un gran avance que hace unos años, bueno, hace unos 30 años no existía. Si nos vamos a los 80, cuando surgen los primeros movimientos, el primero que surgió se llama 11 de Mayo, y este era un grupo que buscaba mejorar la imagen de la comunidad a través de obras sociales. Entonces, Wow, todavía, yo creo que era amigo siempre amigo. los amigos siempre amigos surgieron en 89, pero mira, algo que se me queda al decir mejorar la imagen es por qué mejorar la imagen, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El ser LGBT, a quien no está expuesto a las vivencias y realidades que día a día se vive la comunidad, se recibe muchísimo rechazo y muchísima discriminación. Y hay muchísimo estigma también sobre lo que significa ser diverso. Yo estoy viendo en estos meses, de verdad, o sea, en este mes del orgullo, cuánta información falta para la gente, de verdad, y que la gente realmente se adentre y quiera realmente conectar con estos temas. Para tú, de alguna forma, te hacer un mejor aliado a la comunidad y usar el lenguaje más inclusivo posible. Pero bueno, no sé si me desvié un poquito. No, es que todo va relacionado. Sí, exacto. Bueno, ya que tú mencionas ASA sí fue en el 89, la final de los 80, y lo de ASA se da, o sea, surge a través de, o sea, lo de ASA surge a través del VIH-Sida, me explico. Para esos tiempos, como pasaba a nivel mundial, muchas personas perdían sus vidas a causa del VIH, a causa del SIDA. Y entonces había mucho pánico y mucho repudio sobre quién eran positivos. Y en los centros sanitarios, sanitaria le pasaba esto, en los hospitales, en las clínicas, quien era positivo lo dejaban morir en las calles. Y luego de ahí surge la organización Amigos Siempre Amigos, que era un grupo de amigos
que intentaba ayudar a sus amigos a tener una muerte más digna, a llevarlos a un lugar de descanso digno. Uh-huh. Y así es que surge esta organización en Santo Domingo, en República Dominicana, que es la organización más longeva en el país, que ya tiene del 89, ya tiene unos 30 años. No, sí, 30 años. Sí, 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 sí. Ya luego de ahí surgen otras organizaciones. Mitilene, que fue un colectivo lésbico, Siguay también. Hay muchas organizaciones que también, si quieres, te puedo compartir los links para que tú tengas toda esa información y lo puedas compartir ahí mismo en la... Sí, por favor. Vamos a llenar la página de data que pueda ser útil para la comunidad. Sí, sí, sí. Mira, está Transa, que trabaja con la comunidad trans, Trans Siempre Amigas. Está Cotrave, que es la comunidad de trabajadoras sexuales travestis y trans en República Dominicana. Inverbe, que es un colectivo de hombres trans. Yura, que es la organización a la que pertenezco, que trabajamos el tema de educación ciudadana, con el tema de sensibilización a la sociedad, con el tema de diversidad sexual, orientación de identidad de género. Rebasa, que es la red de voluntarios de Amigos Siempre Amigos, y un sinnúmero de organizaciones que te puedo compartir.